¿Qué hizo Daniela? ¡Wow! ¡Construyó eso! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Are you happy? ¿Está contenta? Para eso ella fue a buscar a Dari a la cocina porque ella quiere que Dari vea lo que ella construyó. ¡Está hermoso! ¡Ay, qué hermosa esa niña! ¡Chuchu! 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 ¡Tira un beso! ¡Thank you! ¡Gracias! ¿Did you take pictures of her building? Les voy a enseñar algo. Ese es el pantaloncito de la pijama de Daniela. Yo preparé el agua para darle su baño y ponerle la pijama. Y yo preparé el agua para darle su baño y ponerle su pijama. Y en lo que fui al baño de mi cuarto, escucho un sonido. Les voy a enseñar cuál fue este sonido. Daniela tiró la pijama que yo le tenía preparada en la sala. La cremita que le pongo en su narguita para que no se queme. La vaselina. Y el pañal. Esas son de las cosas que uno no sabe si cantar para no llorar. Y allí está ella en la sala. Mi niña me hace cosas que yo mejor prefiero no enojarme para no estresarme. ¿Por qué usted hizo eso? Yo sé que usted tiene un poco de frío, no se quiere bañar para irse a la cama ya a dormir. Pero mami le preparó agua tibia a usted y no había por qué tirar la pijama en el agua. Mami no está enojada, pero eso no es divertido. ¿Ok? ¿Ok? I'm sorry. I'm sorry. You sorry? Sure? Ok, tírale un beso a mami. Ma. I love you. I love you. Ok, no lo vuelvas a hacer porque mami se va a enojar de verdad. Yeah. Bueno, ya le di su baño a Daniela. Le voy a poner su pijama y su pañal para que se vaya ya recogiendo para irse a dormir. Pero otra cosa que quería contarle es, el sábado pasado fuimos a la tienda que siempre hacemos la compra de la comida, y ese día yo andaba bien rápido y no me di cuenta si Daniela andaba con la tablet o no. Lo cierto fue que pensamos que se había perdido, que la habíamos dejado botada allá en esa tienda, y nada, la habíamos dado por perdida, y que fue en esa tienda que siempre vamos. El domingo fuimos, mi esposo fue, Tom fue, y averiguó y le dijeron que no tiene ninguna tablet reportada. Pues hoy yo fui, ay, ¿para dónde quieres venir, Daniela? Hoy yo fui a averiguar, porque no quería quedarme con la espinita, y a chequear también donde yo creí que Daniela la podría haber dejado botada, porque Daniela es la que anda con ella siempre. Y nada, cuando llegamos a la casa, me dijeron que hoy también que no, que ellos no saben de la tablet, de alguna tablet que haya aparecido allá. Y le dejé mi número, me lo pidieron en caso de que la encontraran. Y al llegar aquí a la casa, una hora más tarde, aparece Daniela con la tablet. Parece que fue que ella la guardó en algún lugar aquí de la casa y solamente ella sabía dónde la había puesto, pero un niño al fin. Y nosotros habíamos buscado aquí en la casa, por todas partes. Y apareció, parece que Daniela sí sabía dónde la había puesto, después que yo estaba deprimida, soñándome mucho con esa
con esa tablet y mal porque tengo cosas, hay fotos, videos, tengo muchas cosas en la tablet. Es esta. Esta es la tablet pequeña. Está rota la pantalla porque Daniela la deja caer a cada rato y todo eso. Esa Tom me la compró cuando Daniela nació, hace 2 años. Y como a Daniela le gusta mucho usarla, la dejamos para ella. Y le ha ayudado a aprenderse el alfabeto, muchas cosas, los colores, muchas cosas. Por eso se la hemos dejado a ella. Y bueno, ahora no estoy preocupada como me sentía angustiada, porque yo no soy una persona descuidada. Yo soy una persona que de donde quiera que voy siempre miro para atrás a ver si no se me quedó algo. Pero ese día yo andaba rápido y pensé que Daniela andaba con ella y que la había dejado en uno de los tramos allá en la tienda. Daniela, vamos a ponerte la pijama. Vamos.